Me deshice de toda la madera y decidí ocupar los aros. De repente, yo no sé si acaso los espectadores se den cuenta de que correspondía esto a la parte que unía la madera. Pero sin embargo, eso fue lo que a mí más me llamó la atención para poder descontextualizar el objeto. Cada uno de estos aros de la barrica van a armar una suerte de aro de básquetbol. Con la red de una mini cancha de fútbol voy a armar una sección que se va a amarrar desde lo alto al muro negro del fondo de la sala de exposición. Debe ser raro para muchos de los que están viendo este video no ver el objeto de lo que voy a realizar, porque en verdad yo no trabajo en el taller. Yo lo que hago, aquí hago pruebas de montaje, pero mi trabajo es in situ. Lo que voy a hacer es hacer una suerte de dibujo escultórico en el muro del fondo de la sala. ¿Cómo poder trabajar de modo productivo este pie forzado para llevarlo, no yo terminar en el terreno de la barrica, sino poder llevar yo la barrica al terreno que a mí me acomoda, el espacio bidimensional del plano?